El liponeurocitoma cerebelar, también conocido como neurolipocitoma, es un tumor muy raro, un grado 2 de la clasificación mundial, de la Organización Mundial de la Salud, y generalmente se va a dar en pacientes de sexo femenino y principalmente entre la segunda y cuarta década de la vida. Ese tumor es muy raro, sin embargo, tenemos un paciente que se le realizó la cirugía y se resecó parte del tumor y se diagnosticó como un liponeurocitoma cerebelar. Y las características que nos refiere radiopaedia es que es un tumor que va a ser hiperintenso en las secuencias T2 y T2 FLET e hipointenso en la secuencia T1. Habitualmente va a estar relacionado con los bordes del sistema ventricular, o sea que lo podemos encontrar alrededor del tercer ventrículo, del cuarto ventrículo o incluso en los ventrículos laterales, cuando es de localización supratentorial, pero generalmente va a ser de localización infratentorial y por eso va a recibir el nombre de neurocitoma, liponeurocitoma cerebelar. En este caso, aquí vemos los cambios relacionados con el antecedente quirúrgico en los tejidos blandos y en las estructuras óseas, y vamos a ver también áreas de gliosis difusa que se va a localizar alrededor, por la parte posterior del cuarto ventrículo, por arriba del vermis, en el vermis y en la parte medial de los hemisferios cerebelares. Aquí lo vamos a ver. Estas áreas podrían estar relacionadas con el proceso quirúrgico, con proceso inflamatorio. Sin embargo, lo que nos llama la atención aquí son estas áreas que vamos a ver aquí. Que se van a localizar en la parte posterior, entre el puente y el mesencéfalo, adyacentes a la lámina cuadrigémina y a la parte medial del cuerpo del hipocampo del lado izquierdo. Estas imágenes de aquí probablemente se encontraban ya previo al antecedente quirúrgico, a menos que sean imágenes que sugieran una recidiva tumoral, pero lo más probable es que hayan estado aquí y no se hayan resecado totalmente. La otra posibilidad es que debido al sitio en el que están no sean resecables quirúrgicamente y el tratamiento que le vayan a dar lo vayan a planear con este estudio, ya sea con quimioterapia, radioterapia o con radiocirugía. Las características que vemos son las que nos indican en la radiopaedia, en las que vamos a ver hiperintensidad en la secuencia T2, hiperintensidad en la secuencia T2 FLAIR e hipointensidad en la secuencia T1. Son estas áreas de aquí. En las imágenes con aplicación de contraste nos indican que va a haber una contrastación leve de contraste o que puede haber una contrastación heterogénea. Y aquí podemos ver la imagen que es hipointensa y que nos muestra captación de contraste importante en la localizada por detrás del puente y el mesencéfalo y en la localizada hacia la parte medial del hipocampo muestra una intensidad de señal diferente. Esto podría estar relacionado con el contenido lipídico de la lesión tumoral que nos haría sospechar que estuviera relacionado con la imagen del primario, con el primario conocido que ya diagnosticaron histopatológicamente. En la secuencia T2, como habíamos comentado, va a ser hiperintensa con hiperintensidad difusa, bordes difusos. Se estaría comportando como un glioma de bajo grado con bordes difusos. Y probablemente por eso lo clasifican como un grado 2. El diagnóstico diferencial histopatológicamente es muy semejante al meduloblastoma. Y las características que vemos también son muy semejantes al meduloblastoma en cuanto a la evaluación estructural.
y a la evaluación en las secuencias T2, T2 FLAIR y T1. Sin embargo, en las imágenes contrastadas, la contrastación es lo que nos va a diferenciar esas sospechas diagnósticas, ya que el medulloblastoma va a captar contraste de forma muy importante y en este caso el hiponeurocitoma va a tener una captación muy leve de medio de contraste. No se va a relacionar con sangrados ni con calcificaciones y debido al contenido lipídico también va a mostrar una restricción que, como podemos ver, la diferencia en la intensidad de señal que veíamos en la secuencia contrastada también la vemos en la secuencia de difusión, con mayor restricción en el área que consideramos que podría tener un mayor componente lipídico.